Tuxtla Fútbol Club regresó a los entrenamientos en las instalaciones del Estadio víctor Manuel Reina en donde se preparan fuertemente para el inicio del torneo Clausura 2018 de la Liga Premier en donde visitarán el día sábado a Inter Playa del Carmen. Los conejos afinan los detalles que pide el argentino Pablo Boco, ya que lo que pretenden es que el equipo tome un buen nivel para encarar de la mejor manera el segundo torneo de la Serie A. La escuadra tusleca está casi lista para su presentación y ya tiene conformado su plantel en un 80% y será este jueves cuando presenten oficialmente al equipo las instalaciones del Estadio Soque, al igual que a sus refuerzos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Luego de un breve descanso al final de temporada, Cafetaleros volvió a las instalaciones del Estadio Olímpico de Tapachula con miras a su compromiso de la jornada 1 del Ascenso MX, en el que recibirán a los potros del Atlante el próximo sábado en punto a las 19 horas. Los dirigidos por Gabriel Caballero afinan detalles en el parado táctico con la incorporación de refuerzos como José Ayoví, Enrique Pérez y Leonardo Ramos. Quienes buscan adaptarse de manera inmediata al equipo albiverde. El cuadro de Soconusco mantiene los ánimos hasta arriba, luego de haber finalizado una gran pretemporada en la que logró derrotar a dos de los llamados grandes del fútbol mexicano, como Guadalajara y Pumas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Este 6 de enero la agrupación Tuxla en Bici celebrará el paseo nocturno en bici número 82, y el cual tendrá como marco el festejo de los Reyes Magos, por lo que la invitación está abierta a todo el público en general para que además se sumen a la colecta de regalos que serán entregados a niños y niñas de escasos recursos. La cita es el sábado a las 8 de la noche a un lado del lago y sanitarios del Parque Joyomayu y una hora después será el banderazo de salida para rodar principalmente sobre el bulevar veris Domínguez con dirección al lado oriente de la ciudad, continuando por la Avenida Central, enseguida por el Bulevar Ángel Albino Corso hasta la fuente de la Diana Cazadora, donde se retornará hacia el mismo punto de partida. Para TVO Deportes de Cuarto poder informó Mari Carmen Vázquez. Organizadores de la tradicional carrera pedestre del señor de Esquipulas 2018 lanzaron de manera oficial la convocatoria de la tercera edición que consta de 6 y 10 kilómetros de distancia y que tendrá lugar en la colonia Plan de Ayala el próximo 21 de enero a las 8 de la mañana y de acuerdo con esta habrá premiación en efectivo para los ganadores de los tres primeros lugares. El comité de festejos del señor de Esquipulas en coordinación con el elegido Plan de Ayala y la agencia municipal Confirmaron que la justa no se realizará el 14 de este mes, como se había dado a conocer. Informaron que las inscripciones estarán abiertas a partir del 8 de enero en la Agencia Municipal de 9 a 14 horas y en el Parque Cañahueca del 5 al 19, de 16 a 19 horas, pagando una cuota de recuperación de 50 pesos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Los elementos del pentatlón Deportivo Militarizado Universitario se encuentran listos para tomar parte en la carrera del Parachico 2018, lo mismo que quienes apoyarán en el área de hidratación. Así lo dio a conocer José García Requena, comandante de la octava zona Chiapas. Se espera la participación de 100 elementos provenientes de Tutla Gutiérrez, Chiapas de Corso y municipios cercanos. Cabe mencionar que el recorrido estará bajo la supervisión del doctor Carlos Sierra, responsable del área deportiva. Cabe mencionar que este evento es alterno a la actividad que realiza. La subzona de chiapa de Corso, la cual está a cargo del comandante Roberto Cañaveral Sánchez, quien es uno de los dirigentes que ha fomentado el atletismo en dicho municipio. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. El año apenas está comenzando, pero la actividad de la lucha libre sigue, teniendo contemplado este jueves 4 de enero la primera función del año, donde el objetivo será recolectar juguetes que posteriormente serán entregados a niños de bajos recursos, teniendo como platillo fuerte la batalla entre la parquita y Mini Espíritu. Dicha función se ha vuelto una tradición en el barrio de San Roque, aunque ahora está bajo la organización de promociones Nueva Generación y avalada por la Comisión de Lucha Libre además de contar con el apoyo de más de 25 gladiadores que podrán su granito de arena el resto de las batallas será armando conforme llegan los luchadores invitados confirmando hasta el momento la asistencia de Argent Eru, Eros New Fight Jr., Black Boy Guerrero Espacial, Lluvia de Estrellas, Asgard, Starboy Sombra Kid, Ángel Dynamic Silverman y Draken entre otros elementos para TVO de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate, Deportes